Muy buenas tardes, otro programa más del Oráculo. Yo soy Zuleima Yepes y por cierto, aquí como siempre, acompañada con mis colaboradores más cercanos, a Diego Vargas Bellido, que encantado, siempre Zuleima. Lo te puedo contar contigo, muchísimas gracias. Don Luis Ortiz, el señor de la, del patriotismo venezolano, de la resistencia venezolana aquí en Barcelona y aquí en España. Encantada de tenerte porque me gusta que vengas con esa visión de lo que está pasando en Venezuela y hablaremos de esto, ¿eh? Hablaremos de lo que del Sirgay, que todavía continúa. Siempre un placer estar contigo y con Oráculo. Así es. Zuleima. Y bueno, y hoy nos acompaña el periodista que también es un apasionado de la política, Eric Encinas. Así que bienvenido y gracias por venir, Eric. Espero, bueno, que vuelvas a compartir con nosotros el otro programa más cuando quieras, ¿eh? Tanto, sabes que Zuleima, es en tu casa. Muchísimas gracias por dejarme participar y bueno, encantado. Muy bien. Bueno, chicos, continúa. Lo bueno que tenemos que anunciar que estamos tanto siendo grabados en directo, estamos haciendo una emisión en directo, sí, con el canal de La Voz Libertaria Venezolana, Patriótica, y también, por supuesto, con nuestro queridísimo José Gutiérrez, que es el responsable, el líder del canal Video SS, que está, bueno, grabando también el programa del Oráculo para que llegara al máximo número de televidentes, oyentes, a amigos que nos escuchan y que les gusta nuestro programa. Y que nos ven. Y que nos ven. Que nos da y que mucho... se suscriban. Pedimos que se suscriban, sí, al, exacto, canal para así poder emitir en directo desde la, bueno, desde la tertulia. Exacto. Bueno, chicos, hoy vamos a continuar. Vamos a hablar primeramente del Sirgay. Ha habido la sesión de gobierno la semana pasada, creo que fue el jueves, que hubo la sesión de gobierno, de control, que se hace creo que cada mes, y por supuesto salió en la palestra lo que pasó con la señora Delcy Rodríguez, ¿no? Ahora sí. Se parece, supuestamente dicen que no solamente ahí se entregaron maletas, que bajaron maletas, que no se sabe el número de maletas que se fueron entregadas, que la reunión fue una sala VIP, con el señor Ábalos, con la señora Delcy Rodríguez. Y bueno, quiero que abremos el debate y quiero saber vuestra opinión de todo lo que pasó. Bueno, mire, yo ante todo yo quiero agradecerle a los diferentes parlamentarios del partido de Vox y del PP, que han asumido de una manera muy responsable y valiente el tema venezolano. Y ha sido un debate pues que se ha globalizado y que, por cierto, el presidente Pedro Sánchez en su última intervención intentó tratar de vender la especie de que ya eso era un tema un tanto agotado, que había una especie de utilización por parte de algunos de estos partidos políticos. Y yo hoy, a través de tu programa, Zuleima el Oráculo, sí, quiero ratificar que estoy sumamente complacido como venezolano, que el tema de Delcy, que no es de Delcy, es un tema muchísimo más profundo, que se arrastra desde el 2010, desde que incluso Hugo Chávez Frías estaba en la presidencia, vale, pero... y que hoy se desemboca, sí, hoy se desemboca en todas estas alarmas, en todos estos escándalos, que coloca pues a este gobierno recién constituido en una situación sumamente complicada. Pero ayer casualmente hay un complemento de la actitud de Pedro Sánchez, que fue la burla que en cadena nacional, en una rueda de prensa, hizo el ilegítimo Nicolás Maduro refiriéndose al caso de Delcy Rodríguez. Bueno, eso es importante, ya, porque allí Maduro desnuda y se burla, no tanto de Pedro Sánchez, del PSOE y de sus socios, sino que se burla del pueblo español, que es lo más grave, de la democracia española. Y de tal manera que esto continúa porque... Bueno, se jacta de que aquí se ha creado una novela, una telenovela, con la visita de Delcy Rodríguez y que en las conversaciones que ha tenido su vicepresidenta con Ábalos, es absolutamente secreto, que eso es algo que no va a contar y eso es lo que genera mucho más duda y por eso ahora, no sé, Diego, quiero, sí, tu opinión. Bueno, mi opinión es que realmente ha creado una situación un poco difícil y para el gobierno explicar cuál es su posición con respecto a Venezuela. Delcy desembarcó,
bajo su equipaje, pues, 40 maletas, se habla de 40 maletas, pasó como vía diplomática, como valija diplomática puede ser, porque no pasó por ningún control. Y parece que fueron directamente a la embajada. Bueno, no sé cómo fue, porque ella posteriormente debía coger un avión vía Turquía, ¿no? Vía Turquía, pero vía Dubái. Hacia Turquía, pero vía Dubái, porque el avión que ella tenía previsto saldría 24 horas más tarde y el gobierno español, vía Ábalos, pues parece que le indicó que no podía estar en el territorio español, ¿no? Que no podía quedarse y que tenía que marchar. Esos son los datos que ha explicado el gobierno, son los datos que parece que se mueven por ahí, no sabemos nada más, pero sí que indiscutiblemente ha creado un malentendido. Importante, en la posición del gobierno, que ha tenido que salir al hablar de, digamos, del papel que juega Juan Guaidó, pues se ha hablado del jefe de la oposición y la ministra de Exteriores también luego ha refrendado que realmente también es el presidente, digamos, interino en función de la asamblea. Vale, Eric, sí. Una pregunta. ¿Tú crees que las maletas, esas 40 maletas, hizo cambiar en la rueda de prensa lo que Sánchez ya había dicho que ya era el presidente reconocido, legítimo por el pueblo venezolano, y decir que Juan Guaidó solamente era el líder de la oposición? ¿Esas serían las consecuencias del cambio de opinión de Sánchez? Bueno, para saber eso yo creo que hay que ver si realmente en esas maletas iba oro, iba dinero, pero yo creo, bueno, porque todavía está, es cierto, no se sabe, ¿no?, lo que iba en esas maletas, pero está claro que algo no iba bien, porque para no pasar ni los controles, pues está claro que algo extraño iba en esas maletas. Pero yo creo que la opinión del gobierno ha cambiado, como decía Luis, aquí hay partidos en España que han asumido bien lo que es el problema de Venezuela, y luego hay partidos como los que están en el gobierno, tanto Podemos como el PSOE, que está claro que son amigos de la narcodictadura chavista y que están pues cambiando las opiniones cada vez más favorables hacia el régimen, ¿no? Y yo creo que Podemos aquí ha jugado un papel decisivo también en insistir en que no se reconozca a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Bueno, yo creo que tú lo habías alertado, Luis, ¿no? Tú habías dicho ya de lo que podía ir en esas maletas, tú lo denunciaste. Bueno, en el programa de Oráculo lo dijimos como un tubazo de que manejábamos informaciones de que no era lo que intentaba con sus reiteradas mentiras decir el ministro Ábalos, que no era verdad, pues que primero que fue a buscar a un amigo el ministro, de que no era verdad, de que todas las seis mentiras consecutivas, teníamos la presunción de que en el avión venían maletas y venían, yo incluso, bueno, nosotros en el oráculo lo dijimos que presumíamos oro, incluso yo lo dije, y pudiera hasta ser droga, porque ¿qué es lo que está produciendo Venezuela? Bueno, toda la droga de Colombia y de Bolivia, el oro, el que llaman ahora oro de sangre, que lo están sacando en el arco minero, los diamantes y el coltán, pero el coltán es imposible traerlo en un avión como ese. Y por eso presumíamos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este instante? Y eso es importante para compartirlo, Zuleima, que ya no estamos discutiendo si son mentiras o no del ministro, ya eso pasó a una segunda etapa. Ya no estamos hablando si Delcy pisó el suelo o si voló o si la cargaron. No, ahora estamos hablando concretamente de 40 maletas presumiblemente llenas de, pero lo grave es que ya hay testigos. Testigo. Y eso también es importante. Y por eso yo quiero exhortar a estos dirigentes, a todos los diputados de este digno Parlamento español, a que profundicen la investigación, y no solamente eso, a la propia Fiscalía General de la República de acá de España, y aún voy mucho más allá, también reconocer que los medios de comunicación en este caso han sido sumamente responsables y acuciosos.
A mí me bueno, hay una querella que ya se ha interpuesto contra Ábalos por prevaricación. Y también se ha pedido, el PP ha pedido que no se borren las cintas, que ha pedido al gobierno y a todo el Ministerio, bueno, de Fomento y Comunicación, sí, que no se borren las cintas de ese momento crucial para poder dilucidar qué exactamente ha pasado, qué han conversado, cómo ha sido, dónde se ha movido esta señora. A ver, todo el mundo sabe que en un aeropuerto lo que nos falta son cámaras. Y hay otro comentario que, por cierto, es interesante, Zuleima, y a todos los que nos escuchan y nos ven, que fueron las expresiones utilizadas también por el diputado Borrell en el Parlamento Europeo, donde se llenó de contradicciones y hasta de una cólera porque fue refutado intentando hacer creer que el tema de Delcy y Ábalos era un tema estrictamente español y que ya no tenía mayor importancia seguir discutiéndolo. Eso es importante porque eso denota que el señor Borrell realmente no se está comportando como debería de comportarse un diputado de España, ¿verdad?, que está tratando de que la democracia, no solamente la de aquí, sino la de todos los países de Europa, funcionen correctamente bajo las leyes correspondientes. Bueno, entonces eso es importante. Vale, Diego. Yo opino, bueno, el señor Borrell es lo que dijo, que era un tema, era una directriz, digamos, una de la Unión Europea, pero que la aplicación y la responsabilidad cae en los gobiernos de cada país. Exactamente, miembro, ¿no? Exactamente, el control y el que realmente no pasen gente que esté prohibida la circular por su territorio. Dicho esto, el señor Borrell, indiscutiblemente no podemos cuestionar nada porque ha sido una persona vital y responsable bastante y muy apreciado por toda la fuerza política, inclusive por la oposición. Lo que pasa es que no podemos trasladar tampoco un problema. Está siguiendo las líneas del partido, está siguiendo la partida de... Todo lo contrario, si fue refutado. Lo que yo digo es que indiscutiblemente un problema interno nuestro es una equivocación trasladarlo y pasarlo al Parlamento Europeo. Yo creo que estos temas se deben de tratar aquí en España y en la Unión Europea debemos hacer piña frente a los otros problemas, pero allí no debemos denunciarnos nosotros mismos. Pero sí es importante que se depure responsabilidades, porque esto es un hecho bastante grave. Aquí no es un Parlamento español, este sí que lo es. Aquí es donde se deben de pedir responsabilidades, eso es verdad, porque la Unión Europea es más... Debemos de ser uno allá. Como una globalidad. Pero bueno, yo sí que digo y afirmo que es necesario que el gobierno español y los partidos políticos de la oposición depuren todas las responsabilidades posibles, y si es necesario que este señor que ha mentido por pasiva y por activa dimita. Es que yo creo que tiene que dimitir Ábalos. Porque ha cambiado constantemente de opiniones, ha mentido. Y luego yo creo que Borrell, sí que es cierto que el tema ha trascendido las fronteras europeas, pero porque además hay un testigo que afirma que se ha pisado el suelo, ¿no?, de europeo. O sea, es que es así. O sea, esta señora estuvo en la sala VIP del aeropuerto de Barajas, y por lo tanto esto podría comportar hasta sanciones, incluso que Estados Unidos más adelante pues pueda tomar una medida de orden de detenciones o sanciones. Esa amplitud de problema internacional es un problema que tiene que ver con un gobierno democrático el problema aquí ningún gobierno europeo le está pidiendo responsabilidades, ningún gobierno, con lo cual no traslademos ahora que nos pueden sancionar incluso los Estados Unidos, me parece una barbaridad por parte de esto. Estamos en contra del gobierno, pues le hacemos la crítica al gobierno, pero si los propios diputados echar una mano desde el exterior. Vale, pero aquí donde se tienen que tomar las medidas legales, judiciales y lo que conlleve estas decisiones, estas mentiras, tienen que ser aquí, con el gobierno de España. Claro. No, Europa no tiene nada que ver. Centrémonos aquí en España. Vamos a hacer una continuación, porque aparte de esto, las declaraciones de la señora ministra, la vicepresidenta Carmen Calvo,
indicando que, bueno, que efectivamente en una reunión que de igualdad que tuvo en el Partido Socialista allí en Madrid, en la sede del Partido Socialista en Madrid, que son verdaderamente vergonzosas, bochornosas, de una persona que defiende la solidaridad, el feminismo, la ayuda a los demás y todo lo demás, diga que Venezuela le importa poco, ¿no? Importa poco lo que pasa en Venezuela, y esto realmente me ha dolido en el alma, escuchar de voz de la Carmen Calvo esto. Sí, es una expresión desafortunada que no ha controlado, y quizás se estaba refiriendo a la opinión pública en general, esta opinión pública. Que esos temas tan sensibles, mi lectura como venezolano, más allá de la indignación que causa que una ministra de una democracia se exprese de esa forma, yo estoy muy claro, y así lo coloqué en mi Twitter, que este gabinete que acompaña al presidente Sánchez es un gabinete socialista comunista, muy parecido al que tuvo por primera vez Hugo Chávez Frías en mi país. Y escuchar unas expresiones de esta ministra refleja perfectamente que a ellos no les importa efectivamente los 300.000 venezolanos, entre niños, ancianos y jóvenes, que han muerto en estos últimos 8 años en mi país. Y no les importa simplemente porque están interesados en el oro, están interesados en el diamante, en el petróleo, para que la empresa petrolera de España vaya a hacer negociaciones no con un dictador, porque Nicolás Maduro no es un dictador, con un dueño de una mafia. Vamos a poner las imágenes de esta conversación, y seguimos analizando las declaraciones de la señora Calvo. Sí. ¿Quieren que la política solo sea un combate de cosas que a nadie le importa? Pongamos Venezuela. Nosotras haremos política aquí lista. Bueno, después de escuchar las declaraciones de la señora ministra Calvo de que Venezuela importa poco, yo sí quiero dejar decirle a la señora Calvo que Venezuela sí importa, porque más de 50 países en todo el mundo ha apoyado la situación, porque quieren que el retorno de la democracia en Venezuela. Exacto. Sí, por supuesto. Que hay más de 3 millones de personas que están... estoy dando datos que es importante que la gente de España, catalana, y la gente que nos escucha sepa. Importa a los 3 millones de venezolanos que están exiliados por la situación gravísima de la situación socioeconómica, política que se vive en Venezuela, que están exiliados no porque queramos, que están exiliados porque la gente se está muriendo porque falta medicina, porque la gente se está muriendo por inseguridad, por falta de alimentación, por la pobreza absoluta que están viviendo muchísimas de las familias en Venezuela, que han tenido que hacer que sus hijos, la gente joven salga por la frontera, que son datos importantísimos en todo lo que se llama el arco fronterizo, Colombia, Brasil, Perú, Guyana. Es absolutamente gravísimo, y importa a la gente que no quiere que siga llegando drogas a Europa, porque sabe que Venezuela ahora mismo es el canal, ¿no?, de salida, ahora mismo del cartel del Sol, que ahí sí que me gustaría Luis o Enrique nos digan. Yo creo que, cambiando un poco el término, a Zapatero y al PSOE y a estos dirigentes y a estos ministros, les interesa efectivamente que continúen estos narcotraficantes dominando ese territorio venezolano, para seguir haciendo todo tipo de negocios fraudulentos, negocios oscuros. Por supuesto que a nosotros sí nos interesa, Zuleima, el regreso de una cifra que está más actualizada, de más de 5 millones de venezolanos. En Colombia solamente hay 1.5 millones de compañeros venezolanos pasando todas las penurias del mundo. Aquí, incluso en España, ya llegamos casi a los 500.000 venezolanos, que estoy seguro que más del 90% quisiéramos regresar ya a nuestro país, como lo vamos a hacer. De esta manera que esta es una opinión realmente muy pobre de esta ministra, y yo lo lamento que así sea. Eric, sí.
Bueno, yo las declaraciones de Calvo, a mí lo que me parecen es lamentables, aunque cuando las vi tampoco me extrañaron, porque ya viendo la sintonía que tiene este gobierno, ¿no?, con el régimen, pues no es nuevo, ¿no? Pero bueno, hay que condenarlas y lamentables, ¿no? Y bueno, desde luego lo que decía Luis también en referencia a los contactos que tiene Zapatero, por ejemplo, con el tema del régimen, ¿no? Está claro que ahí se está forrando, ha aumentado su patrimonio, y porque es lógico que esto tiene que ver. Interesa que haya mafias en Venezuela, porque interesa que haya países donde se esté pasando penurias, y no tendría que ser esta situación. Bueno, vamos a pasar a un tema bastante, ya para cerrar el tema, sí, de Venezuela. Sí. Yo quisiera hacer referencia al movimiento patriótico venezolano, de la resistencia venezolana, que lideriza Luis Ortiz, que lo tenemos aquí al lado, que se ha entregado, y quisiera que tú brevemente, porque ya tenemos que cerrar para irnos a todo lo que es la parte ya autonómica de aquí de Cataluña, pero quiero que menciones esta solicitud que has hecho en la embajada estadounidense, y que le expliques a nuestros oyentes qué quieres conseguir con esta carta, sí, que bueno, has entregado a la embajada. En primer lugar, quiero aclarar que yo soy el representante en España de la Junta Patriótica de Venezuela, resistencia en el mundo entero contra el régimen de Maduro. El día jueves 13 estuvimos en la ciudad de Madrid. Él me acompañó, y quiero hacerle un gran reconocimiento, el compañero y amigo Xavier Codorniu, un español de una altísima calidad, no solamente política, sino humana. Y estuvimos allí haciendo la entrega al embajador de Estados Unidos en España, el señor Richard Buchan III, y a la comunidad europea, a la Comisión de la Comunidad Europea, de esta carta, donde le estamos solicitando al ciudadano embajador de Estados Unidos que haga todas las diligencias necesarias para que el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, haga todos sus buenos oficios para la captura del señor Hugo El Pollo Carvajal, que es un narcotraficante que está pidiendo Estados Unidos en extradición, y que un tribunal español lo sentenció en el mes de diciembre del 2019, y hasta ahora no se sabe del paradero de este señor. Pero estamos nosotros totalmente seguros que El Pollo Carvajal no ha salido de Europa, lo que quiere decir que si el señor Pedro Sánchez diligencia correctamente, como es su responsabilidad, y así lo estamos solicitando, es posible que este señor tenga que ser capturado y puesto en manos de las autoridades de Estados Unidos, que es quien lo está reclamando. Ahora, ¿por qué? Y rápidamente, Zuleima, sí, lo estamos solicitando. Porque el señor Carvajal, para los que no conozcan, representa para nosotros... Pero ya has dicho que es narcotraficante. Sí, pero, pero representa un señor que tiene una cantidad de informaciones que son necesarias para el proceso de la libertad de Venezuela. Por esa razón, estuvimos allí en bueno, Madrid. Bueno, pero se sabe, puede ser que sea un testigo protegido, y cuando hay testigos protegidos por la DEA o por para que no sean asesinados por la mafia, son escondidos, son protegidos, puede ser protegidos. Que no, sea... Todo lo contrario. La única información que ha suministrado las policías españolas es que el señor se fugó. Está fugado, pero... Esa fue toda la información. Ahora, lo que llama mucho la atención, Zuleima, es que ni siquiera los medios de comunicación le han dado la importancia que requiere para los venezolanos y Estados Unidos en este caso. Bueno, pasamos... Yo creo que el tema de Venezuela ha quedado claro, y él está bien que se sepa que la Junta Patriótica aquí está moviéndose, está presentando un escrito y está pidiendo que se averigüe dónde está esta persona, y demás, y que se ponga en la autoridad. Dicho esto, podemos decir que realmente Venezuela está ya en un proceso, parece ser que van a negociar unas elecciones anticipadas, y ahí veremos realmente las fuerzas políticas, el peso que tiene,
pues toda la resistencia, la oposición a Maduro y sobre todo que haya un control de que sea unas elecciones limpias y transparentes. Bueno, elecciones limpias y transparentes, pero bueno, desear de verdad, Luis, y de verdad te felicito por esta iniciativa que has impulsado y agradecer también a Xavier Codorniu que nos ha dado ese brazo amigo para llegar hasta ese canal, ¿no?, de la embajada estadounidense, a ver qué pasa, ¿no? Ya nos contarás si tienes respuesta del embajador, a ver qué nos dice. Pero bueno, vamos ya al ámbito autonómico, aquí en Barcelona, bueno, lo hablamos la semana pasada, hablamos un poquito someramente del coronavirus, pero bueno, se ha anulado, se ha cancelado el Mobile Congress, World Congress, no sé si he hablado correctamente en inglés, se ha anulado, se cancela por el dicen que es el colaovirus, porque parece que los organizadores le han dado la espantada a Colau, que realmente querían buscar una excusa para irse, porque efectivamente todas las empresas que han dicho que no van a venir a Barcelona están ahora mismo en Ámsterdam. Haciéndole el congreso y pasándose la bomba. Así que todos los millones, las pérdidas, son millones de pérdidas económicas a nivel de hostelería, turismo, restauración, bueno, trabajo. Una estimación de 500 millones más. 500 millones de pérdidas. Sí, de 500 millones. Se esperaba que dejaba un ingreso de 500 millones. Un ingreso de no pérdidas, pero sí de ingresos que realmente viene bien a cualquier sector y a cualquier ciudad sobre todo. Y a los puestos de trabajo temporales que se creaban, que eran alrededor de 14.000 puestos de trabajo, ¿no? Yeah. O algo así. Se esperaban unas 100.000 personas o superior a 100.000 personas visita. Dicho esto, parece, bueno, se ha cancelado el congreso, el Mobile Congress. Es tremendo que lo cancele cuando no hay ningún caso en Barcelona, ¿no? Hay algún grupo de empresas, un grupo que encabeza Barcelona para el emprendimiento y que realmente aglutina unas 1.000 startups. Y para eso están días, haciendo un congreso paralelo, ¿no? Sí, están convocando, digamos, un encuentro entre las startups, estas tecnológicas, es un encuentro tecnológico con sus posibles inversores y fondos de inversión. Los patrocinadores, lo que manejan los encargados del congreso, se han hartado de la Colau. Se han hartado de cada año. Bueno, es una lectura, pero que... Yo añadiría Colau y, por supuesto, el gobierno de la Generalitat Torra, pues tampoco ha ayudado mucho, ¿no? Porque no ha hecho nada durante la legislatura y aparte no ha hecho nada en este aspecto tampoco, es más. Y bueno, ha alimentado aquella inseguridad en Cataluña. Yo pienso que esto también ha influido, aunque no sepamos del todo todas las causas, ¿no? Y luego el gobierno socialcomunista, pues yo pienso que también al no declarar emergencia al coronavirus, como creo que pedían, según me pasaron, pedían los organizadores, pues también cometió un fallo. Yo creo que ha influido todo, pero yo creo que el coronavirus ha sido lo de menos. Porque si no, como dices, no hubieran ido a Ámsterdam o tampoco hubieran habido congresos en Francia y están habiendo. En Francia. Bueno, 80 años tenía el señor, también. El paciente tenía 80 años. Exacto, tenía 80 años el señor, que en paz descanse. Lo que sí, como dice aquí hay un problema más gordo, que es el que realmente posiblemente los cambios tecnológicos están dando al traste con estos congresos. Pero que unos organizadores sepan que la alcaldesa, que es la que te da el espaldarazo económico y social en una ciudad, esté organizando paralelamente un congreso antimóvil, así ellos dirán, mira, ahí te quedas, guapa. Estos organizadores son personas que tienen informaciones, que tienen gente que vienen antes a ver la ciudad, a ver cómo va. Mira, los dos años anteriores, cada año que había el Mobile Congress, había huelgas de metro. Todo, cada vez, pobrecitos. Yo es que cuando decía... Cuando hay huelga de metro es cuando hay el Mobile Congress, estaba la huelga de metro. Y se hartaron de la inseguridad que ha mencionado Eric,
que ahora Barcelona absolutamente insegura. Yo acabo de, mi amiga Yaira, que acaba de llegar de viaje, paseando, llegando con su maleta para llegar a su casa, pasa un señor motorizado y se lleva el bolso que llevaba en la mano. Dice, o sea, recordó cuando en Venezuela, esto es algo cotidiano, de que te roben, bueno, que te roben en la sí, calle con... Y dice, pero ¿esto qué es? Bueno, sí, en una tengo... calle en la SCOR, en la SCOR de Barcelona, claro. Le hicieron esto. Yo quisiera hacer dos pequeños comentarios. Sí, por favor. Mira, desde el mismo momento en que se habló del coronavirus, yo le he hecho seguimiento, la seriedad con que ha manejado... el responsable de Sanidad de España, el caso, ha sido contundente, permanente, y ha sido muy objetivo ese señor, siempre generando un ambiente de seguridad hacia todos los que vivimos en España. Y precisamente uno de los países que no tiene casos de coronavirus es España. Ahora, sí. Es curioso pues, que lo asuman como la bandera para justificar ¿sí? Que no se dé el evento. Ese es mi primer comentario. Y el segundo, rápidamente, yo espero... que los pequeños empresarios, porque al final siempre cuando revientan este tipo de botijas, los que más afectados salen son los pequeños. Y ojalá pues que esas pérdidas de las cuales se está hablando no vayan a recaer en las espaldas de estos pequeños empresarios. Okay. Es que ya, que son las, ya están, que, ya fueron, han caído. Que fueron los que curraron, los que estaban responsablemente cumpliendo con su trabajo y avanzaron en la responsabilidad. Ya. El llamado es para que le garanticen los dineros a estos empresarios responsables. Sí, pero no sé si esto es posible. Esto no hay posibilidad de recuperar de ningún modo, ¿no? Bueno, yo he oído a algunos empresarios de esta startup, ya te digo, son startups, pueden tener pues 8 o 10 trabajadores y tenían programado la visita a Barcelona en estos días para tener encuentros, reuniones y demás, y uno de ellos hablaba cómo realmente no anulaba su visita a Barcelona y que mantenía, bueno, de 5 reuniones previstas o agendadas, mantendría 4. Es decir, mantenía 4, con lo cual tampoco iba a ser para estos pequeños. Si esta es la imagen del empresario pequeño del Congre. Por ejemplo, la gente que pasó procesos de selección, como decía un empresario, han sufrido la situación. Los trabajadores que iban a ser contratados para cubrir todo el evento, por supuesto que han dejado. Es como la empresa que facilitaban los uniformes, ¿no? Empezaba a recogerlos, ¿no? Esto es lo que recoge la ineficiencia. Mira, esto es lo que recoge la ineficiencia, esto es lo que recoge la ineptitud, esto es la falta de trabajo y de seriedad. Y la Colau, por supuesto. Allí es donde un ayuntamiento serio y un gobierno incluso serio asumen la responsabilidad de proteger, porque es una protección que le van a hacer a estas pequeñas empresas. Como bien ha dicho Eri, la Generalitat, el gobierno de Cataluña está ausente y le ha importado un pito, porque realmente no ha actuado, no ha pedido, no ha transmitido confianza y no ha recabado pues reuniones con las aseguradoras que no van a asumir responsabilidades. Por cierto, realmente tienen argumentos para justificar que no pueden asumir responsabilidad. Esto será un problema ahora. Algún jurista hablaba de que podían demandar al organizador por valor de 400 millones de pesetas. De euros. 400 millones. Bueno, ahora después de esto, de verdad que lamentamos mucho porque ver la ciudad llena de ejecutivos, siempre pues daba un aire más internacional, más cosmopolita y bueno, que Barcelona el congreso este es de grandes empresas, no de estas pequeñas, Sí, hay muchas. Grandes empresas son las que han dicho que no vienen. Bueno, las pequeñas son las que están aquí. Te diré. Y las que van a participar en el congresito este que está organizando la señora Colau. Una de las grandes. Huawei mantiene sus reservas, los hoteles, mantiene las reservas hechas en los hoteles, incluso dice que hará algo durante estos días aquí en Barcelona. No sé si pondrá el stand que solía poner aquí en Plaza de Cataluña,
Pero seguro que montará algo Huawei. Bueno, vamos una de las grandes. Vamos ahora a cambiar de tema después de esta noticia tan lamentable para la ciudad y para todos, de verdad. Para la economía de Cataluña y de tanta gente que se ha quedado sin trabajo, pues de ganar algo de dinero. Esa oportunidad de estos de esos trabajos temporales, esas dos semanas de trabajo en los hoteles, de camareros, en todos. Pero bueno, ahora quiero que veamos el vídeo de la señora alcaldesa en el Parlamento, la señora Ana Herrá. Sí, quiero que escuchemos y de eso hagamos la diputada de Just for Cat. La alcaldesa de Vic. Vamos a poner el vídeo y vamos nuestra... ...que adreçar-se a algú en castellà és un acte de respecte i no és així. Sovint... Quan canviem d'idioma, evitem que els que la volen aprendre no puguin fer-ho. El català és una llengua d'acollida, que germana, que ofereix oportunitats al país on vius. Ara bé, si aquesta no aconsegueix seduir nous parlants i fer-la habitual entre ells, cada vegada serà més difícil que el català creixi. Hem de conscienciar els catalans autòctons que hi hagin nascut a fora que vol i cal aprendre el català i posar fi al costum molt present en determinades zones del país de parlar en castellà amb qualsevol persona que pel seu aspecte físic o pel seu nom no sembla catalana. Dejen d'una vez ya. Sí. Bueno, ya habéis escuchado las declaraciones bochornosas de la señora Ana Herrán. Y lamentables. ¿Usted es autóctono o no autóctono? Bueno, yo no soy autóctono. No, yo no soy autóctono, no tengo la nariz torcida. Pienso que hay alguna característica física que diferencia a los autóctonos de los... No autóctonos, llegados de fuera. El mestizaje es una connotación. Una riqueza. Y además una riqueza, pero en todas las sociedades. Prácticamente el movimiento, las migraciones han sido continuas desde los primeros movimientos humanos. Sí, prácticamente, si han sido así. Y especialmente así, el español que le encanta mezclarse, no como es el inglés. El inglés sobre donde llegaba no se mezclaba. Con las condiciones climáticas y estratégicas donde se encontraba prácticamente conectada con el continente de origen de la aparición del ser humano o del hombre, pues que realmente no hemos estado en un continuo crisol de pueblos diferentes, ¿no? Bueno, y si ya hablamos de las civilizaciones que nos han visitado, se han establecido... Espera, Diego, que coge rico y coge carrillo y no hay manera, bien, guapo. Paso. Bueno, yo lo que digo que después de escuchar a la tataranieta de Hitler, ¿qué podemos decir de ella? Porque ya, efectivamente... La raza sí, Aries, el catalán. Casi, la raza Aries. Esto es la extrema derecha catalana, hay que decirlo. Bueno, catalana separatista, porque no tiene nada que ver... Yo, por ejemplo, soy catalán autóctono, como... pero yo no comparto ni de para nada esas tesis. Son racistas, xenófobas... y forman parte de la cueva área esta que están montando, que están montando Torra, ¿no? También, por ejemplo, diciendo pues que los españoles son bestias taradas, ¿no? Como decían los artículos, y que forma parte del supremacismo xenófobo contra el español, contra todo aquel que habla... Después de escuchar a un autóctono, a escuchar a un no autóctono, ¿qué opinas de esto? Mira, yo... No autóctono. Yo realmente me sorprende a estas alturas de la humanidad. Sí, exacto. ¿Te imaginas cuántos millones y millones de años tenemos los seres humanos moviéndonos en el planeta Tierra y cruzándonos? Sí. Y precisamente ese movimiento y todos esos cruces es lo que nos permiten... Míranos. Ver esta belleza que está aquí. Que está aquí. O sea, de esta manera yo ese comentario realmente no le digo. Porque tú vienes de Extremadura, de Andalucía del Sur. Yo de Venezuela, con sangre africana. Bueno, ¿Y tú, Eric? Yo tengo sangre india, negro, y catalán, y por ello español. Y española. Y precisamente las lenguas lo que hacen es enriquecer, pero yo.
Por ejemplo, si estoy con una venezolana hablando, pues le hablo, si ella me está hablando en castellano, le hablo en castellano. Y no tengo problema tampoco de enseñar en catalán. La lengua es un medio de comunicación. Pero no de comunicación no nos debe diferenciar. Y aparte la lengua no tiene que ser... Eso solamente lo hacen los racistas. Los racistas, como bien has dicho, exacto. Sí, sí, sí. Y la lengua, la lengua tiene que mirarse, Diego, como un ofrecimiento, como un regalo, no como una imposición. Porque ahora esto es lo que ella está haciendo, impulsar este tipo de racismo, de que si una persona no tiene las características de ser catalán, que se le siga hablando en catalán para que esa persona, aunque acaba de llegar, no pueda defenderse y no pueda comunicarse. Sí, lo que pasa es que, una barbaridad. Lo que pasa es que ellos utilizan un idioma que es tan rico como el catalán, como una frontera, lo utilizan como una cerca, precisamente para dividir. Bueno, y eso es lamentable porque un elemento que debería más bien integrarnos, enriquecernos, porque cuando tú hablas con un ciudadano que te dice yo hablo 5 idiomas, uno inmediatamente lo observa como una persona sumamente culto, por lo menos en lengua. Voy a comentar una anécdota que me pasó en el 96. Nos quedan 5 minutitos. En las elecciones generales del 96 había una mesa electoral dentro de lo que es el patio de la Universidad Central, en la Plaza Universidad. Sí. Y yo representaba un partido allí, en aquella mesa. Y una señora de Convergencia y Unión en aquel tiempo, pues dijo que si había desembarcado la flota española. No, así. Es la misma, para mí, de la universidad. Bueno, para... Es decir, se había desembarcado y que incluso, al decir la flota española, me dice, perdona, que me limpio la lengua, que he dicho España. España, ¿no? Es una vergüenza. Lo lamentable es que de una persona que representa a un colectivo amplio. En un marco donde yo había sido licenciado y seguro que ella venía de la calle. Eso es lo lamentable. Parece que está en el Corte Inglés. Parece que está en el Corte Inglés ahora mismo midiendo cráneos en el Corte Inglés, en la puerta del Corte Inglés. Podría ser. Seguramente ninguno de nosotros vamos a ir, que no nos esperen. Claro. Y seguramente estará. No pasaríamos la prueba. Pero bueno, señora Ana Herrá, usted es una racista, es una xenófoba y no supremacista. Por Muy favor, bien dicho. Cambie de posición y así no va a conseguir que la gente recién llegada, los benvingú, como dicen, ¿no? Benvingú, sí, aprendan en la lengua, porque si me la quieres imponer, claro. No la acepto. La imposición no es el camino. Señora Ana. Ya se va donde se señora, puede. Querida Ana, no. Pero bueno, vamos a ir cerrando nuestro programa. Creo que ha sido un poco, hemos ido de un lado a otro. Pero bueno, esto es lo interesante y lo bueno de este programa, ¿no? Que siempre hablamos de todo un poco. Muy bien. De que José Manuel, que iba a entrar por teléfono, no ha podido entrar. Así que debe estar matado. Yo sí quiero utilizar mi último tiempo de programa para el minuto de oro. Siempre yo voy a estar despidiéndome, deseándole a la democracia de España que se consolide. Diciéndole a los españoles que este es un gran país y que esto es una gran democracia, que todos estamos obligados, los que son españoles puros y los que estamos como inmigrantes, tenemos no solamente el deber, el derecho de proteger a este gran país y a esta gran democracia. Eric, Estamos en un momento decisivo, yo pienso. España se juega mucho y bueno, pronto elecciones catalanas también, que no soy próximo. Ya hablaremos en otro programa. Pues y lo que se juega es también la democracia y veremos a ver lo que ocurre también en los próximos meses, ¿no? Muchísimas gracias por venir, Eric. Igualmente, un placer. Bueno, pues, mi querido Diego, tú, por mi parte, coincido con lo de Luis. Tenemos una responsabilidad con consolidar la democracia y las libertades en España. También, como Cataluña es parte de España, y ahí tenemos el reto. Debemos de estar fortalecidos y unidos, frente
al supremacismo burgués, porque es una burguesía supremacista, esto es una lucha de clase también, porque son los pudientes, son los pudientes y nosotros le tenemos que vencer a ellos para que no se independicen. Bueno, no continúen con el proceso, el proceso que solamente que quieren ellos. Claro, es la defensa de sus beneficios y la insolidaridad y el enfrentamiento. Gracias. Bueno, me despido y muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, darle a la campanita del canal y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.